Sí, claro, siempre es parte de esa obsesión de la que hablaba, ¿no? Yo ya en ese momento yo ya quiero hablar de la pérdida de la juventud. Yo odio a Wendy por lo que decía antes, porque en el fondo yo veo mi... yo soy Wendy también. Es decir, yo tengo... esa parte de Wendy, y Wendy ya se ha convertido en una vieja cuarentona llena de canas, ¿no? Y en ese momento es en el que yo soy Wendy, cuando Wendy ha convertido, y en ese momento yo tomo venganza y decido aniquilar a todo. En el fondo es verdad que los hombres siempre sois hermosos, los hombres pasan los años y siempre sois bellos, parece que y las mujeres entramos en otra... Yo creo que sí. Y pues y ese es Peter Pan, en el fondo lo masculino siempre es hermoso, ¿no? Y las mujeres entramos en esa fase de rechazo y aislamiento, ¿no? Que hemos perdido ya nuestra belleza. Nosotras perdemos completamente nuestra belleza. En el fondo vosotros sois siempre Peter Pan porque lo masculino siempre es hermoso, ¿no?